In the last 2 weeks, we have been doing a training of regional testing center staff from Kenya, from Ghana, and then Honduras. And so we are, these centers have purchased the emission equipment from us, and that includes the emission hood and also the IAP independent boxes that can look at the exposure of the cook. A lot of what we're doing is teaching people how to repair the equipment, because when people go from here, it's almost like a Mars expedition. I mean, people are away from you know, the ability to do a lot of repairs here, and so we want people to be independent and capable in their regional testing center. We have also trained people from East Timor and setting up other centers which are independent of the Global Alliance. I think that one of the most important things about having this equipment is that you can measure the emissions, and so people, the centers are paid to do that, and they're paid to assist the various stakeholders in their regions, which includes all the way from the government to the manufacturer to NGOs who might want to purchase stoves. And this is both humanitarian and commercial interests. So can you tell me a little bit about Zamorano? Bueno, Zamorano comenzó, el centro de estufa de Zamorano, en el año 2009 aproximadamente. Comenzó con el financiamiento de TPW, una organización filantrópica de aquí de Estados Unidos, donde ellos dieron los fondos. Y inicialmente se inició con la instalación del equipo del PEMS, donde logramos tomar las mediciones de partículas de tamaño 10, micras, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono también, y otro equipo que es el IAP, donde tomamos las mediciones dentro de las cocinas de las señoras para saber la exposición a la que ellas están expuestas de lo que es emisiones. También se pudo construir un laboratorio donde contamos con 6 cocinas, donde mantenemos las mismas dimensiones, la misma ubicación de las ventanas, de las puertas, para controlar cualquier variable. Y también tenemos un salón de clases donde podemos entrenar ya sea las personas que estén interesadas en lo que es el mundo de las estufas, y trabajamos con alumnos, ya que somos una universidad donde podemos tener acceso a alumnos de diferentes países, donde se les instruye sobre diferentes protocolos de evaluación, cómo construir las estufas, cuáles son las mejoras, y en esa área hemos estado trabajando hasta ahorita. How many students are at Zamorano? Actualmente tenemos aproximadamente unos 1.200 alumnos provenientes de diferentes países de Centroamérica y Suramérica, de Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Paraguay, diferentes países. And in the last 4 years, what is your experience with having a testing center? You have probably the best regional testing center that I know of. Tell me about the kind of work that you're doing at the Regional Testing Center. Nosotros hacemos las pruebas de WT, KPT y el CCT, y también la prueba de adaptabilidad social, que podría decir que somos como pioneros en eso, somos como los únicos que estamos haciendo eso, que es donde estamos, vemos qué tan adaptable es la estufa a cierta región. La aceptabilidad que tienen las señoras o los usuarios a la estufa. Y también tomar en cuenta no solo el gusto que tienen las señoras por la estufa, sino los factores económicos, los factores ambientales y los factores sociales. How do you help the stove maker or the NGO who's interested in the stove? Primero que todo, llegan 3 réplicas de la misma estufa. Nosotros, es un requisito que pedimos, y probamos las estufas, y luego después, cuando tenemos los resultados, les presentamos un reporte
que es donde decimos la eficiencia que tiene la estufa, el consumo de leña que tiene, el nivel de emisiones que la estufa está produciendo. Y ese reporte al final se lo presentamos. Y de acuerdo a los principios que hemos estudiado con Larry Winansky, les presentamos a la vez cuáles podrían ser las mejoras que podrían implementar en su estufa. Pero siempre tomando en cuenta la parte social. Si ese factor que se va a añadir o mejorar en la estufa no va a afectar que la estufa sea aceptada por las personas. Did you compare, have you compared the results from the different stoves? No, no comparamos resultados entre estufas, sino que tomamos como línea base el fogón tradicional de la región y de ahí con la estufa mejorada. O podemos tomar como línea base también tres piedras, esa evaluación. Pero entre estufas creemos que no es justo el compararlas porque tienen diferentes características cada una. Is there a cost for your services? Do you charge for a test, or do you, when you help someone with a KPT, do you, how do you, what do you do? Bueno, sí, tenemos costos. Para cada protocolo, el WT, el CCT y el protocolo de seguridad está en $1,000 cada evaluación. Esto incluye llevar tres estufas al laboratorio y nosotros hacemos las replicaciones que se requieran hasta lograr obtener una media de todas las evaluaciones que sean de las tres modelos que nos llevan. Y además de ese protocolo, tenemos el KPT, que es el costo varía, porque en ese protocolo nosotros tenemos que instalar estufas en comunidades, ya sea cercanas a donde nos encontramos o a donde el proyecto está trabajando. También proporcionamos capacitaciones, que para eso el costo es $100 por persona por día. Y las capacitaciones son incluyen los principios de diseño, la construcción de las estufas mejoradas, los protocolos WT, KPT y CCT. How many tests do you think you do every year? I mean, just about, like, I think Aprovecho does 20, maybe 20 WVTs every year, but I don't know. Por estufa. Yeah, well, 20 different stoves, yeah. Perdón. Creo que hacemos por lo menos unas 10 estufas al año, por lo menos. And a KPT, do you do one every Ah, year or? no. KPTs, hasta el momento llevamos hecha aproximadamente unos 120 KPTs. So you're busy. Sí. So the other part of it, though, that really appeals to me is, and what part of what we're teaching here is being able to do the testing which allows you to improve the stove. And a big push of the Global Alliance is to make sure that those stoves, really maybe for the first time, protect health, address climate change, and are a good deal for people in that they are an improved cook stove, and the Regional Testing Center helps to define that our work is bringing truly improved stoves to regions. And then I guess the last part would be making sure that those stoves are regionally appropriate so that they're commercially viable, so that they're a good deal, and they fulfill that part of the mission, which is that cooks can make great food and everybody's happy.